Radio.com. Periodismo en línea. Claro, el hecho de que hay cerca de 4.000 votos nulos, que es mucha la diferencia que hay entre los dos candidatos punteros. Y otra cosa, elección tras elección se dan estas situaciones, cuando los resultados preliminares van abajo, dicen que van a impugnar. ¿Por qué sería esta vez la diferencia? Bueno, pues yo también te preguntaría por qué, y repito la pregunta, ¿por qué se dio la diferencia de tus 30 y tantos puntos de tu periódico? Son mucho más objetivos, cercanos y racionales para declarar que Neto ganó. ¿Habrá alguna diferencia ahorita con el PREP de 1,000 y cacho votos? Sin embargo, abstencionismo del 60% también, ¿no? Los números de tu periódico. Es diferente. Los números de comunicación para que elaboras, si te pido una disculpa, no es personal. Así es. Ahí sí tendríamos, denos una explicación. Nosotros vamos a comprobar con acta lo que dijimos, pero es mucho más objetivo y racional lo que aquí estamos declarando. Y así como aquí nos rodean haciéndonos estas preguntas, deberían de cuestionarse muchos de los medios de comunicación lo que están haciendo las elecciones. Y el debate es uno. Disculpa, Manuel, ¿cómo te llamas? Axel Estrada. Axel, no es contigo, pero el debate es uno. ¿Dónde quedaron los 33 puntos que trataron de inducir el voto y los de línea directa también para que la ciudadanía omense creyera que ya estaba dado todo y se fueron a votar por Arturo Duarte? Ahí no entra dentro del margen de error. Es una situación dolosa para favorecer un partido político. Que me expliquen esos medios primero y yo te voy a explicar cómo tengo yo mismo. Cuando dices, Burgos Marentes, que el Consejo Estatal aquí principalmente no me lo controla el gobierno, ¿a qué te...? Hombre, el Consejo lo controla el gobierno, de hace mucho lo dijimos, Jacinto Pérez Gerardo trabaja... Ok, pero hablaban especialmente en AOME por la cuestión de estas 100 casillas. ¿Sí? ¿Qué informes tienen en específico aquí en AOME? Oye, pues sí, en la mayoría de esas 100 casillas nosotros tenemos las actas que ganamos y resulta que son 100 casillas donde ellos dicen son elegibles y no quieren... Pero tienes un representante... El 100% de las casillas ya está contabilizado. Cuando no es así, pues dime si no vas a... A lo que me refiero es de tu representante en, claro, el PAN, en el Consejo aquí en AOME, ¿qué es por lo que te dice? El día del cómputo distrital, que es el día miércoles, esperamos que acreditar... Ya una vez que se contabilicen esas 100 urnas, donde la mayoría nosotros estamos arriba, y darle la vuelta a la elección. Pero de aquí al miércoles tengo mucha preocupación, ¿qué pase con esas urnas? Por eso yo estoy resguardando mis actas, pero vamos a tomar algunas medidas políticas para que no le metan mano a esas urnas.